buenas noches. No los escucho. Muy buenas noches. Muy feliz sábado tengan todos ustedes nuevamente. Especialmente quienes nos siguen por televisión y por la internet, bienvenidos nuevamente a la casa de Dios, al culto universitario. Es un día muy especial para mí. Sé que para muchos también es un día muy especial, muy emocionante. Un día, así como ustedes, estuve sentado en estas bancas. Aún recuerdo de aquel lado, como diácono. Aún recuerdo en este lado, sirviendo en la Santa Cena. Aún recuerdo de aquel lado, en mi izquierda, derecha de ustedes, obligado por el pastor Ruiz para que pasara a dar un agradecimiento a la participación de un grupo musical. Pásale, tienes que pasar. Era en el marco del simposio de Ministerio Juvenil. Así que junto con otros jóvenes nos tocó dirigir ese evento y el pastor, tienes que pasar. Este templo trae muchos recuerdos para mí. Por eso agradezco a Dios por el privilegio que me da regresar al lugar donde pasé 4 años de mi vida y he pasado 8 veranos de mi vida. Le agradezco también a la Asociación del Noreste por ese privilegio que me da, como bien lo dijo el pastor hace unos momentos. Es un privilegio estar aquí. Agradezco al cuerpo pastoral que me permiten de hoy en adelante trabajar con ellos en beneficio de ustedes, que son el tesoro de esta iglesia, la juventud. Porque los adultos que están aquí en esta noche desearían estar en el lugar donde ustedes están con la edad que tienen ahora. Qué bueno es el Señor. Qué bendición en esta noche poder estar reunidos para estudiar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Hay una lucha entre el bien y el mal. Es la lucha cósmica. Dios tratando de conquistar al ser humano y el enemigo tratando de desviar la atención del ser humano a las cosas del mundo que hacen que el ser humano pueda perderse. Hay una lucha. ¿Y cómo podemos hablar de ello en esta noche? Yo quiero invitarles a que juntos vayamos a una de las cartas maravillosas escritas por el apóstol Pablo. Quiero escuchar que las Biblias salen, las hojas se escuchan, y vamos a ir a la carta de Pablo a los Colosenses. Le pedí a Dios que no me pasaran 3 cosas en esta noche. Estoy muy emocionado. Veo aquí al profesor Francisco, a la profesora Tabita. Hace 11 años me quedé por 3 meses en su casa sirviendo al distrito de Santa Catalina. Veo tantos amigos, así que estoy emocionado. Le he pedido al Señor que no me pasen 3 cosas. Número 1, le pedí que no me quedara sin voz, pastor Ekel Collins. Usted sabe, como traductor, cuán importante es la voz. Le pedí, Señor, que no me quede sin voz, porque he conocido pastores que a punto de predicar se quedan sin voz. Y pronto dice, pastor, me ayudas, no puedo predicar. Número 2, le he pedido al Señor, que no se me olvide el tema de esta noche. Lo escribí, traté de memorizarlo, pero he visto predicadores que de pronto se quedan sin palabras y no saben en qué punto están del sermón. Y le he pedido la tercera cosa al Señor: Señor, no permitas que me desmaye. Porque no he visto, pero conocí un pastor que al presentar su primer sermón se colocó en el púlpito, abrió la Biblia, miró a la audiencia y se desmayó. Así que le he pedido al Señor esas 3 cosas. Señor, no permitas que el mensaje de hoy pueda tocar a los jóvenes que hoy han venido a la casa del Señor, que han dejado todo atrás y han venido a prepararse a este lugar, porque en este lugar suceden cosas maravillosas. Aún tengo en mi mente las palabras de ese himno: una misión debes cumplir, prepárate en este lugar. Y yo sé que estos 4, 5, 6 años que pasen aquí, va su vida a ser transformada por el poder de Dios.
Van a suceder milagros, cosas nuevas en sus vidas. Y ustedes han venido a la fábrica de milagros, porque si hay un lugar donde suceden milagros es aquí. Abramos nuestras Biblias. Quiero leer la siguiente declaración que aparece en la pantalla. La carta a los Colosenses está llena de lecciones de gran valor para todos los que están ocupados en el servicio de Cristo. Lecciones que muestran la sinceridad de propósito y la altura del blanco que será visto en la vida de aquel que representa correctamente a su Salvador, renunciando a todo lo que pueda impedirle realizar progresos en el camino ascendente o quiera hacer volver los pies de otros del camino angosto. El creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo, según Hechos de los Apóstoles, página 381. Este libro, esta carta de Pablo a los Colosenses, tiene cosas maravillosas, jóvenes. Hace algunas semanas, preguntándome, ¿qué puedo hacer para cumplir con la misión? ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea transformada? Yo sé que esas preguntas han llegado a la mente de ustedes. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Señor, ¿qué necesito? Señor, muéstrame. Porque estoy seguro que los que estamos aquí, como algunos que nos ven por televisión, tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. Tienen el deseo de cumplir con la misión del Señor. Y es que la iglesia adventista, ustedes lo han leído, la misión de la iglesia adventista tiene que ver con el hacer discípulos para predicar el evangelio, y tiene también la iglesia el objetivo de que usted y yo nos preparemos para el reino de los cielos, y eso lo hace a través de la predicación de la palabra, lo hace a través de la enseñanza, como sucede con esta universidad y muchas de las instituciones educativas. Lo hace a través de la sanación, ustedes lo pueden ver en clínicas, en hospitales, y lo hace a través de la predicación. Perdón, lo hace a través del discipulado también, a través de cuatro áreas. Y la Universidad de Montemorelos tiene también un objetivo similar, tiene una misión similar. ¿La han escuchado? Educa integralmente, a través de la investigación, a través de la innovación y a través del servicio abnegado, con una cosmovisión cristiana y una visión mundial. Y a través de un lema que dice visión para emprender, pasión para servir, compasión, ¿y qué más? Compasión y compasión, con todo el deseo sirviendo a la humanidad, porque hay una guerra entre el bien y el mal, y ustedes son los soldados, las fuerzas especiales que el Señor llama de diferentes lugares, de todos los rincones del país, de otras naciones, para que vengan a prepararse a este lugar para ir a predicar el evangelio a todo el mundo, con la visión de servir y preparar a otros para la venida de nuestro Salvador. ¿Cómo puedo cumplir con la misión? ¿Cómo puedo vivir una vida apegada a los principios bíblicos? Y de eso es lo que vamos a hablar en la carta de Pablo a los Colosenses. Saben, la iglesia siempre ha enfrentado problemas difíciles. La iglesia, al predicar alrededor del mundo, enfrenta situaciones que a veces no son placenteras. Y a Pablo le escribió a los Colosenses porque había problemas en la iglesia de Colosas. Y es muy interesante que los problemas que enfrentaba esa iglesia son similares a los que usted y yo enfrentamos en estos días. Por ejemplo, había problemas porque en la comunidad donde estaba la iglesia de Colosas había un grupo que no creía en la deidad de Jesús. Había también otros que dudaban de la humanidad de Jesús.
Había otros que tenían filosofías extrañas. Había otros que seguían tradiciones de hombres. Había judaizantes y había aquellos que practicaban el ascetismo. Hoy en día hay movimientos que tratan de dividir la iglesia. Y Pablo escribe cosas inspiradas por el Señor para que usted y yo podamos cumplir con la misión y podamos vivir una vida de acuerdo a los principios divinos. Solo vamos a hablar de tres cosas, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Número uno, usted y yo tenemos que estar apasionados por Jesús, apasionados por Jesús. Y tal vez alguno se pregunte, bueno, ¿y qué es ser apasionado? ¿Alguno de ustedes aquí es apasionado? Yo he visto algunos que son apasionados por el fútbol, hay otros que son apasionados por alguna materia, hay otros que son apasionados de los libros, porque ser apasionado es hacer algo que te gusta aunque no te paguen. Es más, aunque tengas que pagar, hacerlo. ¿Hay algún apasionado aquí? Yo creo que sí. Saben, yo tenía un compañero que era apasionado por el trabajo, pastor. Apasionado por el trabajo. Pero detrás de ese apasionamiento por el trabajo, había algo que lo movía a trabajar. Tenía una novia. ¿Cuántos de aquí tienen novia? No levanten la mano. Los que ya tienen, ¿verdad? Pregunté. Pensaban que iba a preguntar quién no tiene novia, ¿verdad? Para que las chicas lo vieran. Pasamos por ahí, fuimos estudiantes. ¿Saben? Él tenía una novia y estaba apasionado por ella. Que se iba a trabajar los veranos a colportar. ¿Cuántos colportaron este verano? Aquí veo algunas chicas que conozco y unos chicos. Qué bendición colportar. Pero el objetivo de él no era solo traer los recursos para pagar su semestre. No solo era eso, tenía todavía un objetivo más, era traerlo de él y traerlo de su novia, porque siempre le faltaba algo a la novia. Y él trabajaba para que su novia permaneciera aquí. Y le decíamos, oye, ¿y qué tal si al final te deja? Es que yo la amo. Y cuando la amas, hasta le entrega los tickets del comedor, ¿verdad? Apasionados. Tú y yo debemos estar apasionados por Cristo. ¿Pero por qué debemos estar apasionados por Cristo, doctor? ¿Por qué? Y Pablo lo describe en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Leamos juntos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Él es también la cabeza. Es el principio. Versículo 18. Es la preeminencia. Versículo 19 dice, porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Se dan cuenta, jóvenes? La imagen, el primogénito, el creador, el que era antes, para Él todas las cosas fueron hechas, por Él todas las cosas subsisten. Por eso debemos estar apasionados por Cristo. Y esto me recuerda que en Él todas las cosas subsisten, porque debemos depender de Él. Muchos de los que están aquí han venido por fe. No le voy a pedir que levante su mano, porque creo que la vamos a levantar todos, ¿verdad? Han venido por fe. Yo recuerdo que en una ocasión entré a esa oficina por la cual todos tenemos que pasar. ¿Sí saben cuál, verdad? ¿No vino tu papá? Yo le digo que esa oficina es la oficina de la fe. Y llegué a la oficina y créanmelo,
había hecho mal el cálculo del dinero. Y pues él me recordó y me hizo bien el cálculo, ¿verdad? Y me di cuenta que no tenía dinero suficiente. No tenía dinero. ¿Le pasó eso a usted? No tengo dinero suficiente. ¿Qué voy a hacer? Y dije, pues ya estoy aquí. ¿Alguien hizo lo mismo? No traigo, pero ya estoy aquí y no me voy. A lo mejor estoy hablando a 5, a 10, a 15, a 20 personas que están pasando por lo mismo. Llegas, te das cuenta que no traes suficiente y dices, yo ya no me regreso, ya estoy aquí. Señor, ahora ayúdame. Y hay otros atrevidos que dicen, Señor, ese es tu problema, tú me trajiste. Salí de la oficina, me paré, miré a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, y hermanos, me sentía preocupado. ¿Cómo me vería de preocupado que uno de mis maestros me vio y me dijo, ¿qué te pasa, Francisco? ¿Qué te pasa? Y ahí le abrí mi corazón. Y ustedes saben cómo es abrir el corazón cuando no traes dinero, ¿verdad? No lloras porque eres hombre. Aunque algunos sí lloran, ¿verdad? También. Abrí mi corazón, le dije, ¿sabe qué? Yo era mi cálculo, no traigo suficiente. Me dice, no te preocupes. Fue a hablar por teléfono y me dijo, alguien te va a ayudar con lo equivalente a $1,000. $1,000. Pero no solo hizo eso, sino que fue a esa oficina de la fe. E imprimieron la carga y él firmó, haciéndose responsable por ese dinero. ¿No es Dios nuestro sustentador? Pero ahí no acaba todo. La firma de él valía y sigue valiendo. Pero él no era el que iba a dar el dinero, él estaba firmando por la persona que iba a dar el dinero. Pero la firma de él me permitía estudiar. Así que empecé a estudiar, pero el dinero nunca llegó. ¿Qué hago por el siguiente semestre? Yo no culpé al maestro, no culpé tampoco a la persona que iba a donar. Muchas cosas pueden suceder. El ser humano no está en control de las cosas de este mundo. Pero el siguiente semestre, de una manera milagrosa, el Señor proveyó, porque el Señor es mi sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Dios es tu sustentador. Por eso tú y yo debemos estar apasionados por Cristo, porque es la única manera en que vamos a cumplir la misión y es la única manera en la cual nuestros corazones serán transformados, doctora. Es la única manera. Jesús es todo. A veces la gente piensa que el fútbol es todo, que el correr es todo, que los estudios es todo, pero quien realmente es todo es Jesús. Y con Él tienes todo, con Él no te falta nada y con Él sabes a dónde vas a llegar en tu vida, porque Él conoce el fin desde el principio. Yo puedo mirar hacia atrás. ¿Cuántos de aquí tienen 19 años? Ahora sí tienen derecho a levantar la mano. 19 años. 19 años salí por segunda vez de mi pueblo para ya no volver a regresar. 19 años tenía, hoy tengo 40. Yo sé que no se me notan, pero tengo 40. Dijo alguien, ¿verdad? Todavía puede decir que tiene 40. Espérate que tenga 50, me dijo. Salí de mi pueblo sin saber a dónde iba, sin conocer de Jesús. Salí de mi pueblo porque tenía que salir de mi pueblo. Siempre he sido muy inquieto, demasiado inquieto, que a veces uno se mete en problemas, ¿verdad? Y los papás dicen, hijo, mejor vete. A lo mejor alguno de aquí que está aquí llegó igual, ¿verdad? Le dijeron a su papá, ya vete, por favor, ya no podemos contigo. Allá dicen que pasan milagros. Y el trabajo llega aquí para el pastor Collins, ¿verdad, pastor? Pero saben, si hay alguno de ellos aquí, hay esperanza en Cristo Jesús. Porque Él dice,
que puede transformarte. Él dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Y Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con Jesús todo es nuevo, y tú y yo debemos estar apasionados por Jesús. Pero hay algo más, tal vez te preguntes: bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya me estás diciendo que debo ser apasionado por Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Sabes? La palabra de Dios lo dice. Vayamos al capítulo 3 de la misma carta de Pablo. Debemos de tener otra pasión más. Versículo 1 al 4. Debemos estar apasionados por las cosas celestiales. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde está? ¿Quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba. No solo tienes que buscar las cosas de arriba, tienes que pensar en las cosas de arriba. ¿Te has imaginado estar en el cielo con el Señor? Allá, verlo en el trono. ¿Te has imaginado en la nueva ciudad? ¿Te has imaginado como una nueva creación? ¿Te has imaginado? ¿Saben? Un día mi hijo me hizo una pregunta que fue difícil. Los niños hacen preguntas difíciles, ¿verdad? Me dijo: papá, cuando venga Jesús, ¿qué va a pasar con las mujeres embarazadas? ¿Dónde van a tener su bebé? Él estaba pensando en las cosas de arriba. Debes estar apasionado por las cosas de arriba. Hay quienes están apasionados por tener un carro nuevo. Hay quienes están apasionados por tener una gran casa. Hay quienes están apasionados por obtener un título. Y déjame decirte que lo que mencioné no está equivocado. El problema es que en ocasiones colocamos eso antes que Jesús. Y tú y yo debemos estar apasionados por Cristo y hacer lo que dice su palabra. Buscad primeramente el reino ¿de quién? De Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Un día regresaba de oficiar en una boda, cruzando el puente de la isla del Padre a Puerto Isabel, y de pronto miro por el retrovisor y veo un auto, y no como los que dicen en la televisión, veo por mi retrovisor un Ferrari. ¿Se imagina? Y me emocioné tan solo de verlo. Y no es que quiera tener uno, ¿verdad? Pero son bonitos. Y me pasó el auto, yo iba en mi camioneta y traté de seguirlo un poquito, y veo en sus placas que dice algo bien interesante: primero, Cristo. Número uno, Cristo. Primero, Cristo. No estoy diciendo que tú vas a tener un Ferrari. A lo mejor sí lo vas a tener, ¿verdad? No quiero que pongas en tu mente: el pastor dijo que si Cristo es lo primero en mi vida, me va a dar un Ferrari. Pero sabes, lo que yo sí puedo decirte, que el plan de Dios para tu vida es mucho más grande que ese Ferrari, mucho más grande que tus propios sueños, mucho más grande que tus propias ilusiones. Es el plan que Dios tiene para tu vida. Solo que necesitas ser apasionado de Cristo. Necesitas estar apasionado por las cosas de arriba. Pero hay una tercera cosa. Necesitas estar apasionado por una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Apasionados por qué cosa? No los escucho. ¿Apasionados por una nueva vida? Capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Haced morir, pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de qué cosa, del viejo hombre. Jóvenes, adultos, hermanos de esta iglesia, personas que nos siguen a través de la televisión, tú y yo tenemos que hacer morir el viejo hombre. Haced morir el viejo hombre. Pablo dice que nos quitemos el viejo hombre. Y el versículo lo menciona, que debemos despojarnos del viejo hombre, como si usted y yo nos quitamos la ropa. ¿Sí? Así como cuando usted llega a su casa y entra a bañarse, se quita su ropa. Esa es la palabra que Pablo utiliza para decir que usted y yo debemos de cambiar nuestra forma de ser, quitándonos lo que nos estorba para ser una nueva criatura. Y el versículo siguiente, mira lo que dice. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué cosa? De entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es, ¿qué cosa? El vínculo perfecto, una transformación total de nuestras vidas. Por eso usted y yo debemos estar apasionados por una nueva vida. Lo pasado queda atrás. Si alguna vez te equivocaste, queda atrás. Si tus sueños en alguna ocasión fracasaron, queda atrás. Si hiciste algo indebido y estás en Cristo, eres una nueva criatura, y todo queda atrás. Ahora debes de aprender a vivir una nueva vida. Apasionados por Cristo, apasionados por las cosas celestiales, apasionados por una nueva criatura. Los que estamos aquí, en algún momento, tal vez hemos fallado. Yo sé que más de uno, al igual que un servidor, nos hemos equivocado, cometido algún error, hemos hecho algo que no queríamos hacer, y decimos: Señor, ¿será que el Evangelio es para mí? ¿Será que debo continuar en este camino? Si no he podido cumplir con la misión. Porque el Señor le habla a cada persona y le dice: hijo mío, quiero algo específico para ti. Quiero que hagas ciertas cosas. El Señor te lo dice. Y a lo mejor no lo has hecho. O te has desviado en tu caminar con Cristo y ni siquiera haces lo que deberíamos de hacer. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso. Pero si tú eres como yo, yo sé que eso te ha pasado. Quiero compartir contigo una historia que nos pueda ayudar a entender que cuando Dios pone un sueño en tu vida, tienes que luchar con la ayuda de Dios a alcanzar ese sueño. En la pantalla va a aparecer la foto de un personaje muy interesante. ¿Habían oído hablar de él? Su nombre es difícil de pronunciarlo. Hicam el Herod. ¿Me pueden ayudar con la pronunciación? Muy difícil, ¿verdad? ¿Quién es este caballero? Saben, él era un apasionado del fútbol. Un apasionado del fútbol. Pero a los 16 años descubrió algo muy interesante: que él podía correr. Desafortunadamente, yo descubrí que podía correr cuando tenía 38 años, demasiado tarde ya. Y en su corazón surgió un sueño: el sueño de ganar una medalla olímpica. ¿Cuántas personas no llegan a tener ese sueño? Pero él a los 16 años descubrió que podía correr. Lo empezaron a entrenar. Se fue a las montañas de su país, Marruecos,
a más de 3,000 metros de altura a entrenar. Se fue varios años como atleta de alto rendimiento. Y en 1996 aparece en unos Juegos Olímpicos. Atlanta 96. 1,500 metros planos. Él, porque ese también es su nombre y es más fácil de pronunciar, empezó a correr delantera, pero a una vuelta de concluir, se tropezó. Se cayó. Vemos la foto ahí. Cuando pasaron todos sobre él, se levantó, pero ya no pudo alcanzar al grupo. ¿Cuántos no abandonan su sueño en las primeras? Van avanzando y tropiezan y dicen, yo ya no puedo. ¿Qué hizo el Corrug? Tomó la foto de su caída, la puso en su cuarto en un marco y todos los días esa foto le recordaba que su sueño era alcanzar una medalla olímpica. Siguió su preparación entre el 96 y el 2000. Se convirtió en el campeón mundial de los 1,500 metros planos, estableció una marca mundial y era la estrella de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. El mejor corredor, el plusmarquista, el dueño del récord. Pero corrió la primera vuelta, corrió la siguiente vuelta, adelante, faltando 100 metros, delantera, faltando 50, lo alcanzan. Y a escasos metros de la meta, lo pasan. Otros 4 años, el sueño no llegó. Algunos de ustedes van a enfrentar anatomía, van a enfrentar fisiología, van a enfrentar farmacología, van a enfrentar una exégesis, van a enfrentar el griego. Y van a decir, no es para mí, mejor me regreso. O van a estar haciendo fila porque tienen una deuda y no saben qué hacer. Les va a pasar. Y déjenme decirle que algunos abandonan el sueño. Pero hay otros valientes que no se dan por vencidos. Y siguen luchando por su sueño. ¿Regresas un poquito la imagen anterior? Dale, hacia atrás. Llegaron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Atlanta. Nuevamente el favorito porque volvió a ganar campeonatos mundiales. Una nueva marca en los 1500, una nueva marca en los 1600. Y empezó a correr. Primera vuelta, segunda vuelta, avanzamos. Una más. Y encontramos 100 metros antes de llegar a la meta, se le empareja Bernat Lagat, 50, 30, lo pasa y faltando escasos 5 metros, llega a la meta. Y gana su primera medalla olímpica después de casi 12 años de esfuerzo. Pero saben, ¿quién se aplica? Quien trabaja, quien hace lo que le corresponde, quien se pone en las manos del Señor puede lograr muchas cosas más. Y 3 días después, también inscrito en los 5,000 metros planos, algunos decían que no podía ganar una medalla. Estaba allí Kenenisa Bekele, el plusmarquista mundial de los 5,000 y 10,000 metros. Él era el que iba a ganar. Pero el ritmo de la carrera fue más lento de lo pronosticado. A él le permitió ir al mismo paso que ellos y siendo él un velocista, en los últimos 50 metros le ganó a Kenenisa Bekele, quien tenía el récord mundial de los 5,000 metros. Y ahí están, llegando a la meta. Y ahí están en la siguiente foto, disfrutando la victoria. Yo no sé cuántos de ustedes quieren con la ayuda de Dios alcanzar la victoria.
Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche quieren decirle: Señor, yo quiero cumplir con la misión a la cual tú me has llamado. Yo quiero cumplir con el compromiso que he hecho contigo de hacer tu voluntad. ¿Hay alguien aquí en esta noche que levantando su mano diga: Señor, yo quiero cumplir la misión? He venido a este lugar a cumplir la misión. Quiero que te coloques en pie. Y al entonar las notas del himno, hagas un compromiso con Dios para que Él te ayude a cumplir su misión. Primeramente, apasionado de Él, de Cristo. Apasionado por las cosas celestiales. Apasionado por ser una nueva criatura. Y Él, tomándote con su poder, puede ayudarte a cumplir tu sueño de cumplir la misión y vivir una nueva vida en Cristo. Al andar con Jesús, cantaremos el himno número